Bueno, señores, ahora hayan disfrutado de la cena. Y ahora sí, tiquete de mano el almuerzo, por favor. Y en filita ahí con calma. ¿Les gustó? Qué dicha, qué dicha. Muy y buena. Por favor, tengan el tiquete de mano del hotel también, porque no queremos, ¿verdad?, que después digan que quedan durmiendo afuera en el corredor o algo. Agencias, el galán le da las bienvenidas. Aquí y ahora sí, disfruten, disfruten. Esto es para que se relajen. Ustedes, amor, amor, mucho amor. ¿Cómo está el asunto, Pancheme? ¿Dónde nos vamos a acomodar todos? Bueno, hay que verlo en las habitaciones. Pero ¿cómo uno a la vez? ¿Cómo uno a la vez? ¿Qué es ese escándalo? ¿Qué es ese escándalo? ¿Qué es lo que pasa? Es que no nos da explicación a nosotros sobre las cabinas, galanazo. Vea, tenemos dos cabinas, eso alquilé yo. En cada cabina cabe, hay una matrimonial de dos y uno de camarote. Entonces, don Alfredo y doña Marta van en el matrimonial, usted, Carlitos, van con ellos ahí en el camarote. Pero ¿cómo nos va a meter a nosotros con alguien que no conocemos? Te vengo yo a aniversario con mi esposa y voy a meterme ahí. No, jamás. Pero es que así es, don Alfredo. No, yo la cabina mía solo. No, ya estoy cansado de eso. ¿Ahora qué? A mí no me va a meter con ninguno de ellos. Mamá, espérese, usted tiene que apoyarme a mí. Sí, yo tengo que apoyarlo, pero también tengo que darle a ellos también. Nos queda una cabina, todos vamos a dormir aquí. No, oiga lo que les voy a decir. Al contar tres de que agarra la cama, agarra uno. Cochino, entonces quédese durmiendo. No. Es para eso pagué yo, para el viaje. Entonces vamos porque ya va el tour. Vámonos, porque ya va el tour y más bien no hemos estado votados por él.